¿Qué pasa, amigos del monte?
¿Qué pasa, amigos? Bienvenidos a esta serie del cuchillo de supervivencia. Como habéis podido ver en el vídeo, he empezado por el final. Primero, os he enseñado un tipo de cuchillo que me he fabricado de circunstancias y ahora vamos a hablar un poco el concepto. Bueno, como muchas veces hemos oído, el mejor cuchillo de supervivencia es el que tenemos en esa situación en concreto, en ese momento, ¿no? Pero paradojas de la vida y paradoja de cualquier situación, ese cuchillo no lo vamos a tener cuando realmente necesitemos un cuchillo de supervivencia. Insisto, no confundáis supervivencia con emergencia. Si tenemos una emergencia, no vamos a empezar a hacer cuchillos ni nada. ¿Me entendéis? La actuación sería completamente distinta. Pero ahora estamos hablando de una situación de supervivencia en el cual vamos a estar sin ningún tipo de ayuda durante un número indeterminado de días, no sabemos, y vamos a necesitar salir adelante y vamos a necesitar un elemento de corte para hacer muchas tareas y para poder pues, desenvolvernos, ¿no? En nuestro día a día, ¿no? Ya habéis visto, por ejemplo, el palo, lo he cortado con las manos, lo he ido abriendo poco a poco con el otro cacho de tapa que me ha sobrado. Le he puesto la anilla como cierre de la madera que he abierto y luego la he golpeado encima para que apriete más todavía. Con lo que tenemos una hoja perfectamente afianzada y no se nos mueve. ¿Veis? Aquí podríamos también golpearlo un poco más. En fin, el cuchillo se podría hacer mucho mejor. ¿Vale? Va a depender mucho. Yo este tampoco tengo todo el tiempo del mundo. Entonces, pues lo he hecho así a grosso modo para que se vea el concepto y demás, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? Lo que tenéis que tener claro es que el cuchillo de supervivencia no lo vais a tener. No lo vais a tener. Entonces tenéis que salir de ese bloqueo, mental y poder desarrollar elementos de corte que puedan marcar la diferencia. Porque como habéis visto en las pruebas, un cuero de 3 milímetros, 3,5, lo he podido cortar y abrir. Con lo que cualquier animal podríamos desollarlo para consumirlo y demás, ¿no? Habéis visto, he cortado un cacho de paracord también y he hecho una muesca en madera en un momento dado, que nos puede servir para hacer trampas o infinidad de útiles que necesitaríamos también ir procurándonos y agenciándonos pues para que la situación sea lo mejor posible, ¿no? Bueno, yo poco más tengo que deciros sobre este tema, más que si os interesa y vais a estar atentos al canal, pues esta serie del cuchillo de supervivencia tendrá más capítulos. Este ha sido el primer capítulo. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Chao. Ya sabéis, si os ha gustado, le dais like. Suscribíos también para no perderos ninguna novedad. Y nos vemos en el siguiente vídeo.